¿Qué es lo que sigue siendo el profeta del odio? Que va a salir en un futuro material. Si todo sale bien, así te juro. Está bien, disculpen por el todo eso. Me estoy haciendo un avión con un pasaje barato. ¿Qué es lo que sigue siendo el profeta del odio? Gracias. Presidencia, no, que no guarda. Gracias. Tema que sigue siendo víctima. Habla un poco sobre la infancia en el Perú. Sí, se llama Arder, salió en el clip con una banda de Malasia hace unos años, en base. Bueno, nuevamente gracias a los que se quedaron, gracias a Gaspar por invitarnos, tratarnos tan bien en su ciudad. Así que bueno, Arder. Sé que lo que hacemos es un poco distinto a lo que venimos en ACO. Igual es interesante ver una movida que mezcla diferentes culturas musicales, que nos haga recordar por qué no escuchamos baladas, estamos escuchando bulla. Porque no nos olvidemos que por más que hagas metal, new metal o lo que quieras, siempre hay un trasfondo político de todo.
Gracias. El tema que sigue se llama Atrapado. Está bien, el consumo de drogas, alcohol, chévere, cada uno con su vacilón, pero no hay que dejarnos encasillar por lo que consumimos. Atrapado. Gracias. El tema que sigue se llama Progreso. Tenemos muchos conflictos socioambientales ahorita en la actualidad. Las bambas es el más latente. Así que bueno, este va para eso. La que sigue se llama Masacre. Habla un poco sobre el conflicto armado interno. Como en todo el Perú, vivimos una guerra civil hace 30 años y San Martín también no fue la excusa. Así que bueno, se llama Habla de ello, Masacre. Gracias, sé que no está sonando como quisiéramos, pero igual es el feeling de estar acá, primera vez que, bueno, lo que sabemos, primera vez que una banda de bulla, que no sea metal, propiamente dicho, está tocando fuera de Lima y en selva sobre todo, por eso es doblemente placentero estar acá. El tema que sigue se llama Igualdad. Este tema habla un poco sobre las comunidades nativas, justo estaba conversando con Gaspar sobre la posición que se tiene en las comunidades nativas frente a la usurpación de tierras. Así que bueno, el tema se llama Igualdad.
Gracias. Claro que sí.
Mariposas Muertas, este tema habla un poco sobre la explotación sexual en diversas zonas de la Amazonía. Tema que sigue se llama Yonata, para hablar un poco sobre nuestros desaparecidos en el conflicto armado interno y en la democracia. El tema que sigue se llama Eterio, habla un poco sobre la fragilidad de los vínculos, tanto amicales, amorosos, bueno, etc. Así que bueno, digamos se llama Eterio. Gracias, acabamos de tocar 22 temas, aunque no pareciera. Así que bueno, la banda que sigue, por favor.